Pinkfong. Bebé Pink. Tiburón bebé duru duru, tiburón bebé duru duru. ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas. ¡Se ven deliciosas! ¿Oh? Aquí hay una nota. Querida familia tiburón, lamentamos mucho haberles robado. Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa. Esperamos que las disfruten. Que tengan un gran día. Tiburón bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas. Oh. Y también una nota de disculpa por habernos robado. ¿De verdad? ¡Wow! Parecen deliciosas. Llevémoslas adentro para compartir con tiburón papá, abuela y abuelo. ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! Oh. Me siento extraño. Mami, papi, abuela, abuelo. Tiburón bebé, no comas la magdalena. Oh no, mi familia se encogió después de comer estas magdalenas. Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado! ¡Qué mal, tiburón bebé! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer. Pidámosle ayuda. ¡Pinkfong, ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Estamos en problemas. Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona. ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están. Tranquilo, tiburón bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. Te ayudará a encontrar a tu familia. ¡Genial! Gracias, Pinkfong. Tiburón bebé, aquí tienes una lupa. Empezaré con las magdalenas. Encárgate de buscar a tu familia. Deben estar asustados. Gracias, Pinkfong. Amigos, empecemos a buscar a mi familia. ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul. Tiburón papá puede estar por aquí. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! Es un tenedor. Tengamos cuidado de no pincharnos. ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé. Gracias por encontrarme. ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia. Mamá, abuela, abuelo. ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte. Ok. Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados. Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas. ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! Mami, papi, tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo. Vayamos a ver los otros cuartos. ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí o por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Wow! Hay muchas cosas naranjas aquí. Tiburón Abuela debe estar por aquí. ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Una cola naranja! Seguro que es la de Tiburón Abuela. ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Oh, ya veo! Entonces, ¿cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! Seguro que es la cola de Tiburón Abuela. ¡Te encontré, Tiburón Abuela! Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé. Abuela, me alegra que te encuentres bien. Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo. ¡Vamos! A ver, ¿dónde podría estar Tiburón Abuelo? Será difícil encontrarlo en esta enorme sala. ¿Oh? Tal vez por el estante. Hay muchas cosas verdes. Tiburón Abuelo podría estar ahí. ¡Vamos, amigos! ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. Me preocupaste mucho. Papi, mami, abuela, abuelo. Me alegra tanto haberlos encontrado. ¡Tiburón Bebé! ¡He vuelto! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! Hice una magdalena mágica. Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! Oh, Tiburón Bebé, no llores. Me alegra que todos volvieran a sus tamaños. Y por suerte todos estamos bien. Así es. Gracias a Tiburón Bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón Bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡Ja! 10 ladrones de puntillas que robarán. Se resbala un ladrón, quedas detenido. 1, 9. 9 ladrones de puntillas que robarán. Le sale hipo a un ladrón, quedas detenido. 2, 8. 8 ladrones de puntillas que robarán. Mujú llora un ladrón, quedas detenido. 3, 7. 7 ladrones de puntillas que robarán. Bim bam boom, 3 ladrones quedan detenidos. 4, 5, 6. 4. 4 ladrones de puntillas que robarán. Ñam, ñam, un ladrón, quedas detenido. 7, 3. 3 ladrones de puntillas que robarán. Se asustan 2 ladrones, quedan detenidos. 8, 9. 1. Una ladrona de puntillas que robará. Ñam, 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 ñam. ¡Alto! Está comiendo una ladrona, quedas detenida. 10. ¡Todos atrapados! 10 ladrones de puntillas han sido atrapados. ¡Yo, yo, ho! ¡Yo, yo, hey! La super patrulla salvó la ciudad. Pinkfong, policía está aquí. ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel. Así es la familia Tiburón Ladrona. Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. Así es, y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona. Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. Busquemos juntos de nuevo. Era la verdadera Tiburón Mamá. Lo siento. Intentemos de nuevo. ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por Por favor, déjame ir, no volveré a robar. Devolveré todo el dinero que robé. No me gusta estar en la cárcel. Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo. Vamos a revisar bien juntos. Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Voy a revisar con los binoculares. ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí. ¿Qué tal por allá? Ballena, pulpo y un delfín. No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí. Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí. Vamos a buscar por otro lado. ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¡Te encontré, Tiburón Papá Ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! Huelo algo sospechoso. Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí. ¿No lo creen, amigos? Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona. Ella tiene unas rayas naranjas y negras. ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? Ah, no. Perdón, señor tigre. Una vez más. ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! Esta vez me atrapaste, pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor. ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí. Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón. Debemos buscar rayas amarillas y negras. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! Muchas gracias, amigos. Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes. ¡Pinkfong! ¡Pinkfong! ¿Ah? ¡Pinkfong! Hay cosas raras flotando por el océano. Ven a verlo. Ok, iré ahora mismo. ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. Pinkfong, amigos, por favor revisen bien. Ok, lo haremos. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! No lo creo. ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias. ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo. Gracias, Pinkfong, policía. Sí, gracias, Pinkfong. Gracias a ti recuperamos nuestras cosas. No hay de qué. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh, no! Pepe, eso no es un mapa. ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! Si es mi saco de dormir. Estoy seguro de que el culpable está cerca. Pinkfong. aventura en la jungla. Pero Brooklyn está atrapado aquí. ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Pinkfong, Playfong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Soy Willow! Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla. ¿Ah? ¿Suena un teléfono? Hay un teléfono aquí. ¿Hola? Pinkfong, Willow, estoy atrapado. No. Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado. ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo oí por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil. Liberaré a Brooklyn si completan 4 misiones. Etapa 1. Hagan coincidir las formas. Triángulo, cuadrado, círculo. Emparejen las mismas formas. Pero si lo hacen mal y juntan 2 formas que no son iguales, el juego acaba. ¿Qué? Eso suena fácil. ¿Haré esto? Willow, solo tenemos una oportunidad. No te lo tomes a la ligera. ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong. Les echaremos un vistazo a las formas. Círculo, triángulo, cuadrado. Primero, escojamos el lugar para cada forma. Círculo por aquí. Triángulo por aquí. Cuadrado por allá. ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. Bien, las pondré donde están las mismas formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa 2. Muevan las cuentas. Deberán moverlas de aquí hasta allí, pero siempre deben montar el pequeño engranaje. ¡Ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? No te preocupes, déjamelo a mí, Willow. ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! Estaré pequeño solo por un momento. Adelante, gira el engranaje, Willow. De acuerdo. Misión 2 cumplida. ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora, pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. Etapa 3. Inserten el bloque de forma. Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida. ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! No olviden que deben cerrar los ojos. Amigos, tengo miedo. ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn. Te salvaré. Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? Sí, Willow. Te los daré uno por uno. Este no tiene puntas y es redondeado y es un poco largo. Definitivamente es un óvalo. Encontramos el agujero ovalado. Tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! Toma este también. Este no es redondo, es plano. Y la cantidad de puntas es 1, 2, 3, 4. ¡Un rectángulo! Ajá. ¡Sí! Este lo conozco. 1, 2, 3, puntas puntiagudas. ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeé algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. 3 círculos que están unidos. ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión 3 también cumplida! Mejor de lo que esperaba. ¡Pasemos a la etapa final! Tengo miedo, Pinkfong. Por favor, ábrelo rápido. ¡Tengo miedo! Etapa final. Encuentren la llave. ¿Dónde estará la llave? Solo tienen 1 minuto. Busquen con cuidado. Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn. ¿Dónde podría estar? ¿Está debajo de esta roca? No. ¿Está debajo de las hojas? Tampoco. ¿Podría ser esta? No, no es la llave. No puede estar muy lejos. ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, tatán, tatán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía, liberaré a Brooklyn. ¡Yay! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong, Willow! Tenía mucho miedo. Muchísimas gracias. Me alegra que estés bien. Sí, Brooklyn. No vuelvas a ir a ningún lugar extraño tú solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme. Lo encontré en la jungla. ¡Un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! Entonces nos vemos la próxima, amigos. Pinkfong, Playfong. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, habla doctora Mami. ¿Doctora Mami? ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! 5 monitos saltando en la cama. Papá llamó y le dijo la doctora: no más monitos saltando en la cama. Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito. 4 monitos saltando en la cama. ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora: no más monitos saltando en la cama. Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita. 3 monitos saltando en la cama. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora: no más monitos saltando en la cama. Papi mono banananas, papi mono banananas, papi mono banananas, papi mono. Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez. 2 monitos saltando en la cama. ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora: no más monitos saltando en la cama. Mami mono banananas, mami mono. Un monito saltando en la cama. ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo a la doctora: no más monitos saltando en la cama. Bebé mono banananas, bebé mono. ¡Bebe mono! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. bebé? ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina. Oh, gracias, tiburón bebé. Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! Fiu, eso me asustó. ¿Pero dónde está papá? ¡Oh, lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estaba soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas. Amigos, por favor, ayúdenos. Avísenos si ven a tiburón, abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Abuela, ¿estás aquí? Oh, creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cabeza. Abuela, ¿estás bien? Oh, ¿qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. Oh, por Dios. Gracias, tiburón bebé. Pero ¿dónde está tiburón abuelo? Es la voz de tiburón abuelo. Vamos a revisar. Quédense aquí. No, iré a buscar a tiburón abuelo. Tiburón bebé, ven conmigo. Sí, abuela. Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo. Ok, vamos a buscarlo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón cola verde. Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? Oh, ese malvado Capitán Garfio. Sigue siendo un malvado. Oh, creo que es abuelo. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? Abuelo, por favor, detente. Tiburón bebé, lanza la medicina. Oh, ok. ¡Tiburón, bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¿Ah? ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Ah, lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano. ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? Lancémosla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien. Fue un día difícil para todos. Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso. ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. Tiburón bebé, turu turu bebé. Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu mamá. Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu papá. Tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu abuela. Tiburón abuelo tuturu, tiburón abuelo tuturu, tiburón abuelo tuturu, abuelo. A cazar tuturu tuturu, a cazar tuturu tuturu, a cazar tuturu tuturu, a cazar. A escapar tuturu tuturu, a escapar tuturu tuturu, a escapar tuturu tuturu, a escapar. Salvos ya. Salvos ya, salvos ya, salvos ya. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Tiburón bebé, turuturu. ¿Ah? ¿Qué es esto? Oh, ¿esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá. ¿Que no la abra? Ok, mami, te voy a hacer caso. Pero, ¿por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¿No estaría bien solo echar un vistazo? ¿Solo un vistazo? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Taranana! ¡Tiburón bebé! ¡Estoy aquí! ¿Oh? ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Pinkfong, por aquí! ¿Oh? computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¿Oh? ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? Pinkfong, no puedo salir de la computadora. ¡Oh! ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh, no! ¡Estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta. Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla. Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí. Por favor, asegúrate de salir de ahí. Está bien, tiburón bebé. Te ayudaré. Vamos primero a la izquierda. Ok. Me moveré a la izquierda. ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! Y hay un letrero enfrente de la puerta. ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! La carta habla de ayudar a la patrulla. Primero, vamos adentro. Ok. Hola, patrulla. ¿Dónde estamos? Oh, hola, tiburón bebé. Debo atrapar a ese ladrón, pero no puedo porque no hay vía. ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía! ¡Creo que los podemos usar para hacer el camino! ¡Ajá! Ok, entonces, trabajemos juntos para hacer la vía. Primero, creo que tenemos que avanzar un espacio. Ok, tiburón bebé, usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio. Debemos avanzar otra vez, pero no hay bloques para poner ahí. Por ahora, movámonos hacia abajo. Solo queda un triángulo que va hacia abajo y un triángulo que va hacia arriba. Así es, Pinkfong. Como no podemos ir hacia abajo, pongamos un bloque que vaya hacia arriba. Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo... ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí, lo hicimos! Muchas gracias, tiburón bebé. Gracias a ti, atrapamos al ladrón. Con mucho gusto. Me estaba preguntando, ¿sabes cómo salir de esta computadora? Tiburón bebé, estás atrapado en la computadora. ¡Claro! Toma la vía a la izquierda hasta que veas una puerta. Cuando abras la puerta, vas a encontrar un cofre del tesoro. Adentro hay una clave para salir de la computadora. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Vamos, Pinkfong! Oh, ¿qué es esto? Me dijeron que encontraría una puerta si iba a la izquierda. La vía está bloqueada por estas burbujas. ¡Pinkfong! ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja y me quedo atrapado aquí para siempre? Estoy asustado. No te preocupes, tiburón bebé. Estarás bien. Pensaré en una solución. ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán cuando presione las letras de mi teclado. Pinkfong, creo que estás en lo correcto. Presiona las letras de tu teclado. Ok, tiburón bebé. S, D, F, G. ¡Lo logramos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos la segunda puerta! ¡Entremos! ¡Tiburón bebé! Llegaré a casa en 5 minutos. Compré deliciosos bollos de almejas. ¡Comámoslos juntos! ¡Oh, no! ¡Tiburón mamá llegará en 5 minutos! ¿5 minutos? ¡Apresurémonos! Pinkfong, ve un cofre del tesoro por allá. Creo que podemos escapar. Así es, tiburón bebé, pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro. Debemos crear el camino. ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? Suena genial. Movámonos a la derecha. Ahora, ¿vamos a la derecha otra vez? No, tiburón bebé. Si giramos a la derecha, hay un callejón sin salida. Debes moverte hacia arriba. ¿Eso es Pinkfong? Ahora, movámonos a la derecha una vez. Creo que debemos movernos una vez a la derecha y después hacia abajo. ¡Oh, así es! Entonces, el siguiente es a la derecha. ¡Sí! ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¿Oh? ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Hola, Pinkfong! ¿También estás aquí? Te he estado llamando. ¿No me escuchaste? Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché. ¡Hola, tiburón mamá! ¡Hola, Pinkfong! ¿Ya comiste? Traje unos bollos de almejas. ¿Vamos a la cocina a comer? Un momento. Ustedes dos no abrieron la computadora, ¿cierto? ¡Mami! ¡Claro que no! La nota decía que no la abriera. Sí, muy bien. Si la abres, podrías estar en un gran problema. Mami, ¿cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! Oh, estará lista pronto. Tiene muchos juegos divertidos. ¡Oh, sí! Ok, eso estuvo... Estoy ansioso por probar los juegos. Pinkfong, los jugaremos juntos. Ok. ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante!